Bienvenidos a la sección número 5 de la serie Respuestas a Preguntas Bíblicas en el tema ¿Qué significa la frase en el nombre de Jesús? ¿Alguna evidencia más de que el nombre de Dios en la Biblia y algunas veces no solo el de Él sino el de otras personas es sinónimo de carácter? Con todo lo que eso implica, en el caso de Dios, sinónimo de su poder, de su santidad, de su misericordia, de su grandeza, su bondad, su eternidad, su poder para salvar a través de su pacto eterno, etc. Y que en el nombre de implica en lugar de, en representación de, como representante o representantes de, y que también significa por mandato de, por orden de. Vamos captando todas las implicaciones de en nombre de. Cuando hayamos visto todo esto documentado en las escrituras, no nos va a ser nada difícil captar con toda claridad qué quiere decir bautizándose en el nombre del Señor Jesús o en el nombre de Jesús. Y podremos captar, se los anticipo, que es mucho más que una fórmula a usar en el bautismo. No fue dado con ese propósito, esa instrucción de bautizarse en el nombre de Jesús. No es para que sea usado como una fórmula. Tiene un propósito mucho más profundo, mucho más amplio en el plan de la salvación, que no tiene nada de malo usarlo en el bautismo, pero me propongo demostrar que no está allí para una orden de Dios de que debe ser usada esa fórmula al bautizar a una persona. Entenderemos mejor esto conforme avancemos. Hasta aquí hemos estudiado varios conceptos como los que ya mencionamos y hemos visto los textos correspondientes para avalar esos conceptos en la Biblia. A partir de ahora vamos a variar un poquito el método. Vamos a ir viendo ahora los textos primero, algunos textos. Y de esos textos va a ir desprendiéndose el significado de en el nombre de. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir a muchos textos, entre muchos otros que no tocaremos. A ustedes les corresponderá hacerlo. Pueden hacerlo fácilmente en sus casas. Vamos a ir viendo algunos textos donde se usa la frase en el nombre de. Primero en el Antiguo Testamento y luego más adelante pasaremos al Nuevo. Cuando lleguemos al Nuevo, ya habremos entendido perfectamente qué significa en el nombre de. Pero el Nuevo lo que hará será reforzar esos conceptos. Entonces, captamos, leeremos algunos textos, leeremos allí la frase en el nombre de, y el mismo contenido del texto nos va a decir qué significa en el nombre de. Si es una fórmula que se usa o qué significa. Bien. Empecemos con Deuteronomio 25:6. Disculpen. Deuteronomio 25:6. Si hay alguno de estos textos que en algún momento se me... les doy el que no es... lo citamos y luego al buscarlo resulta que ese no era. Me disculpan y se los doy en una próxima sección, el que corresponde. Lo que pasa es que hay muchos textos aquí y a veces he terminado esto un poco tarde de la noche o así. Entonces, en algún momento se me cruza algún numerito, algún uno y pongo 4 en vez de 14 o 14 en vez de 4. O me salto algún numerito y entonces no sale al final. Aun cuando hemos revisado todo esto y demás, con todo y eso a veces se cuela, se dice. Pasa alguno. Sí, se va colado. Entonces,
Pero espero que no nos pase con algunos. Si nos pasara, ya lo tenemos también. Ustedes tienen bastante material aquí para buscar el texto y lo hallamos. Bueno, Deuteronomio 25, 6. Ahora sí, vamos a ir leyendo. Los textos que hemos dado hasta aquí, pocos hemos leído, la mayoría se los he dado nomás para que lean luego ustedes. Ahora vamos a variar un poco, vamos a leer el texto completo y de allí sacaremos el concepto. ¿Qué significa en ese texto en nombre de o en el nombre de? Dice así: y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Estamos hablando aquí del nacimiento de un primogénito. Dice, para captarlo mejor, el versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. ¿Qué significa allí en el nombre de? ¿Ja? En lugar de. ¿Ya? Ese es el sentido más claro ahí. En lugar de el que se murió. ¿Okay? Pero la frase, ¿sabes? En el nombre de. Vayan anotando que esto nos va a servir luego. Significado de en el nombre de. Uno, en lugar de. Vayan numerando y les van a salir varios significados muy interesantes. En representación de él, como los continuadores del hermano, o el continuador del hermano, en ese caso, como si el hermano que murió siguiera ahí. ¿Ok? Porque hay un representante de él. Ruth 4. 5. Ruth 4:5 dice: entonces replicó Boaz, conocemos toda la historia de Ruth y Noemí y Boaz. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaure el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Qué es lo que tenía que restaurar? El nombre del muerto. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Vos tomaba a Ruth por mujer para restaurar el nombre, para ocupar el lugar de. ¿Ok? De su esposo muerto. Ocupar el lugar de. ¿Okay? Eso es restaurar el nombre. O es lo mismo que en el nombre del muerto. Sobre su posesión. Vayan anotando. En el 4:10 dice: y que también tomó por mi mujer a Ruth, está hablando vos, la moabita, mujer de Mahalón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Aquí tenemos algo interesante. Para que no se borre el nombre. Para que no se borre el nombre. Okay. Vamos a entrar un poquito más adelante en esto de la relación de en el nombre de con borrar el nombre de. Okay. Allá hay algo muy interesante, pero vamos a verlo luego. El versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Okay. Nombre aquí. Símbolo de persona. Otra vez. Representada ahora por el que le sustituyó. 25,
7 de Deuteronomio. Y si el nombre, si el hombre, perdón, no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta de los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Noten, ¿qué era y suscitar nombre? Continuar el nombre. En nombre de, en términos del Antiguo Testamento, significa mantener ese nombre activo. ¿Ok? Continuar el nombre. Mantener la descendencia de esa persona. Otro texto, Deuteronomio 28. Este es un texto especial. Deuteronomio 28, 1 al 14. Yo voy a leerlos y ustedes van a sacar de aquí en qué sentido se usa aquí el nombre de Dios. ¿Qué quiere decirse con el nombre de Dios aquí? Este texto es clave. Dice, Deuteronomio 28, 1 al 14. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. De paso, un paréntesis, que no está muy relacionado con el tema, pero que es importante. Deuteronomio 28 contiene los requisitos para Israel para ser protegido siempre por Dios, el Israel antiguo. Los requisitos para que Dios nunca se alejara de ellos. Y lo que sucedería si se alejaban están en los versículos del 15 en adelante. Esto es importante que lo sepamos por el caso de aquellos que consideran que Israel es el pueblo de Dios incondicionalmente y que sigue siendo actualmente el pueblo de Dios. Hayan hecho lo que hayan hecho, así hayan dado muerte a su propio hijo. Que las promesas de Dios para Israel son incondicionales. Deuteronomio 28 es la negación de eso. Pero es otro tema, ustedes leanlo luego con toda calma en casa. Les dice, si obedecen, en otras palabras, dice, les vendrá bien. Y dice el verso 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Noten siempre esa condición. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra, ahora vean, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. Noten, cuando vieran todos los pueblos de la tierra suceder lo que iba a suceder en Israel por causa de la bendición de Dios sobre ellos, si eran fieles, dice, perdón, verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, ni si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas.
Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¿Qué iban a conocer ellos? O más bien las naciones, al ver a Dios actuar a través de su pueblo Israel. ¿Qué iban a conocer? Dice, el nombre de Jehová. Ahora, no sabían ellos cómo se llamaba el Dios de Israel. Sí lo sabían, tanto así que les temían. Entonces, ¿qué es lo que iban a conocer? Su, para hacer Dios todo esto sobre ellos, enviar todas esas bendiciones en todas las áreas, ¿de qué está hablando? De su poder. Entonces, en el contexto de estos primeros versículos de Deuteronomio 28, conocer el nombre de Jehová es conocer su poder. No conocer cómo se llama. Vamos captando. El nombre de Dios como la manifestación de su poder para bendecir. Su poder para bendecir. Ahora veamos Primera de Samuel 17:45. Primera de Samuel 17:45. En esta misma línea. Entonces dijo David al filisteo, a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Jehová te entregará hoy en mi mano, y te venceré y te cortaré la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Qué le quería decir David, o le quiso decir David a Goliat con: vengo a pelear contra ti en el nombre de Jehová? En el poder de Jehová. Por eso le dice todo lo que le va a hacer. Nombre es sinónimo de poder en el contexto de Yahvé o Jehová. Primera de Reyes 8:42. Primera de Reyes 8:42. Dice, veamos el 41. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras, a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. O sea, para los que se construyó la casa, no solo para Israel, sino para los que aceptaran al Dios de Israel. Pero noten, aquí se usan algunos sinónimos de nombre. En el caso de Dios, dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre. Ahora vean de qué hace sinónimo tu gran nombre. Oirán de tu gran nombre, de tu. Lo mismo es de tu gran nombre que de tu mano fuerte, de tu brazo extendido. ¿Captamos? Todo esto son sinónimos de gran nombre. Mano fuerte, brazo extendido. Otra vez, nombre. El nombre de Dios en la Biblia es sinónimo de poder, autoridad. Mano grande, poderosa, extendida. Segunda de Crónicas 6:32. Segunda de Crónicas 6:32. Es el mismo. Y también al extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa. Y hay, perdón, dos testigos de lo mismo. Nombre de Dios sinónimo de su gran poder. Vayan anotando todos los significados ahí en una hojita aparte. En representación de, en prolongación de, sinónimo de el poder de. Todo eso significa en el nombre. Salmo 54:1. Vamos a casos distintos. Salmo 54:1.
Vean este qué interesante, porque aquí se hace uso del paralelismo hebreo. Oh Dios, sálvame por tu nombre. ¿Qué quiere decir? Sálvame por tu nombre. La otra frase lo explica. Y con tu poder defiéndeme. ¿Ok? Aquí tenemos el paralelismo hebreo. Salvando por su nombre, defendiendo por su poder. Es lo mismo. Nombre sinónimo de poder. Isaías 52:6. Isaías 52:6. Por tanto, este es muy, muy interesante. Mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Está hablando de la manifestación de su poder en ellos. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, que es que antes no sabían cómo se llamaba. Eso es lo único que podríamos entender. Si en el nombre de lo que quiere es hacer uso nomás de un nombre, como una fórmula. Entonces habría que entender aquí que Israel no sabía el nombre de Jehová antes. No, cuando dice sabrá mi nombre, es tendrá evidencia de mi poder por lo que voy a hacer en medio de ellos. Eso es sabrá mi nombre. Conocerá mi poder. ¿Ok? ¿Vamos captando? ¿Sí? Lo mismo vemos, pero en el caso contrario, poder para destruir. También. El nombre de Dios se manifiesta también en poder para destruir, no solo para salvar. En el segundo caso, la segunda parte que les mencionaba de Deuteronomio 28, tenemos la parte negativa. 28:58-68. Dice Deuteronomio 28:58-68. ¿Recuerdan? Leímos todas las bendiciones que recibiría en el poder de Dios si eran fieles. Ahora vean lo negativo. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas, y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, como serían si obedecen, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entrasteis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de día y de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás quién diera que fuese la tarde, y a la tarde dirás quién diera que fuese la mañana. Por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás y allí seréis vendidos por vuestros enemigos, por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¿Por qué sucedería esto? Si ellos no temieran el nombre glorioso y temible de Jehová. Entonces, el nombre de Jehová se manifiesta, según la primera parte de Deuteronomio 28, en poder para bendecir al fiel, pero al que le es infiel se manifiesta en poder para destruirlo. ¿Ok? El poder de Dios para destruir. Pueden ver junto a esto también 2 Samuel 22, 47 al 51. Salmo 106:8. Isaías 30:27, donde habla de el nombre de Dios como sinónimo de
poder para destruir. Pero entremos en otro aspecto. Deuteronomio 32:2. Deuteronomio 32:2. Y 3. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, él es justo y recto. ¿Qué tenemos aquí? Si notan, hay una descripción de lo que Dios es. Dice en el 4, él es la roca. ¿Cómo es esa roca? Perfecta. ¿Cómo son todos sus caminos? Rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él, justo y recto. La corrupción no es suya. O sea, no hay corrupción en él. ¿Qué está haciendo? Está describiendo el carácter de Dios. Pero dice en el 3, el nombre de Jehová proclamaré. Y después de decir el nombre de Jehová proclamaré, empieza a dar sus características. Porque en la Biblia nombre es características. Es sinónimo del carácter de la persona. Y principalmente en este caso de Dios. Lo mismo podemos ver en Josué 6:27 y Josué 9:9. ¿Ok? En este caso, hablando de las características de Josué, lo que describe es su nombre. ¿Ok? Se nos fue el tiempo. Quedamos por aquí. Avanzamos en la próxima clase.